Me parece que una gestión de 7 años como la que lleva Mauricio Macri deja digamos, una cantidad de obras y de hechos realizados, pero también deja una agenda pendiente, que para nosotros esto es central, porque sobre esa agenda pendiente es sobre la que nosotros proponemos trabajar, fundamentalmente en aspectos que tiene que ver desde mi óptica, con, te diría, 5 áreas. Una que es el tema salud, otra el tema adultos mayores. Una proporción muy importante de la ciudad de Buenos Aires es adulta mayor, más de 600.000 personas lo son, y no hay una política específica al respecto. Lo otro tiene que ver con el tema de la inseguridad, que es un problema, bueno, que no es particularmente propio solamente de la ciudad de Buenos Aires, es de toda el área metropolitana y de muchas partes, muchas ciudades del país, pero creo que en la ciudad digamos, tenemos que trabajar y bregar fundamentalmente a partir del próximo gobierno nacional para que se recupere la Policía Federal, las competencias que le son propias a la ciudad. Y el tema del transporte, que bueno, todos los que vivimos en la ciudad sabemos, cada vez más autos. Por ausencia de un transporte público de calidad. Yo creo que hay mucho desorden en el tránsito también, porque sea como algunas calles se la ha colapsado entre las ciclovías, más los portacontainer. La verdad, hay calles con las cuales ya no se puede directamente recorrer, digamos. Son en muchos casos una cantidad de obstáculos que hace muy dificultosa. Entonces creo que en esto hay que trabajar en un ordenamiento. Hay esquinas que son donde se producen los mayores accidentes. Bueno, habrá que trabajar al respecto. El gobierno de la ciudad llevó adelante más una política por ahí de menor inversión, como es la del Metrobús, pero tampoco es eficiente el Metrobús, insisto, si no se trabaja como una línea de Metrobús. Es decir, si vos tenés el Metrobús de la zona sur, que viene desde Autódromo hasta Constitución, pero no tenés un micro que recorra todo eso, entonces vos te tenés que bajar, si querés hacer este recorrido, tenés que bajar, tomar otro colectivo, y la verdad que eso no es una solución, eso es un parche. Pero la verdad es que necesitamos que en el próximo gobierno, tanto nacional como el de la ciudad, haya una verdadera política metropolitana al respecto, sino ni los problemas de salud, ni los problemas de inseguridad, ni esto van a poder tener resolución plena, sino siempre vamos a terminar con los parches.